Muy buen día tenga todo nuestro hermoso auditorio. Ya es jueves, casi finalizando la semana y momento de presentarles todo el reporte climatológico. Continúan las probabilidades de lluvia en gran parte del territorio nacional debido a que tenemos la presencia de la onda tropical número 15, la cual para este día se posiciona en la región sur-sureste, trayendo precipitaciones torrenciales en localidades como es el sur de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y toda la península de Yucatán, pero en la zona occidente también las precipitaciones persistirán. En Guadalajara para este día se registra lo que es una temperatura que está oscilando entre los siguientes valores. Recordemos y les digo que cargue el paraguas porque las precipitaciones regresarán con una temperatura máxima de 26, mínima de 15. Las lluvias predominarán a partir de la tarde-noche, aunque el ambiente sí será un poquito más fresco. En Lagos de Moreno, una temperatura máxima de 24, mínima de 11. También precipitaciones acompañadas de rachas de viento que alcanzan hasta los 35 kilómetros por hora. En Chapala, una temperatura mínima de 16, máxima de 24. Chapala se despide del calorcito y regresan las tormentas torrenciales. En Ciudad Guzmán, temperatura máxima de 24, mínima de 14. Precipitaciones torrenciales enmarcadas con una ligera actividad eléctrica. Y terminemos con Puerto Vallarta, temperatura mínima de 24, máxima de 31. Tarde despejada, calurosa, pero noche lluviosa. Hasta aquí la información, que pase excelente día.